Tenemos nuevos comandantes de caballería, tenemos novedades en, en mapas eh, de KVK, actualizaciones. Bueno, tenemos varias novedades, vamos a comentarlo todo. Voy a mostrar también aquí, porque antes en un vídeo anterior he mostrado las habilidades en español, voy a mostrarlas aquí en inglés. Y eh, bueno, voy a mostrar también pues, lo que nos han contado Lilith sobre las nuevas cosas que añaden en la siguiente actualización. Ya tenemos aquí... El nuevo evento, tenemos novedades, habrá un evento, lógicamente, que saldrá después de la actualización y eh, pues va a costar de alianza. Ya sabemos que estos son distintos premios que nos van a dar, estos son de alianza, con tema de ciudad de infantería que va a dar 5% de defensa y va a restar eh, 5% de arqueros. Pero bueno, eh, defensa e infantería, ¿vale? Es un tema para infantería, 5% de defensa e infantería. Y aquí, bueno, pues un, eh, el evento de alianza que iremos eh, añadiendo en ¿no? lo que consigamos mediante bárbaros, mediante recolección, mediante, ya sabéis, las distintas cosas que se hacen el día a día para ir subiendo los niveles y nos darán recompensas. El tema de ciudad es ese. Aquí están haciendo pruebas. Bueno, aquí eh, ya veis que eh, las esculturas saldrán a 1000 y, como siempre, pues habrá distintos premios aceleradores. Eh, aparte del tema de ciudad, también tendremos. Eh, a los amuletos los amuletos para poder elegirlos tenemos que meter un poquito de gemas y conseguimos los amuletos para quien no los tenga son amuletos épicos y tendremos también el festín el festín que aquí pues bueno mediante las distintas cosas que hacen al, al día de la alianza recolección ya sabéis recolección valor. tal se van consiguiendo la comida los ingredientes para ir haciendo los platos y con ello nos dan premios habrá lógicamente un ranking en el que los, los primeros se pues, van a ir a más esculturas Y en un evento que es el de caravana Que aquí, pues bueno, se ve niebla No sé si, si será solo un KvK o, o qué, no lo sé Pero aquí desde luego eh, aparece con niebla en este vídeo Y tenemos que escoltarla eh, Como veis ha cambiado, la caravana ha cambiado A como estaba antes Luego también tenemos el evento de, de Loar El que es eh, ir eh, ganándole... Tres veces a cada nivel de Loar para llegar al final. Y también lo mismo. Los primeros que queden pues se llevan también las recompensas. Aquí veis que también un evento de barcos. Esto aún no sé exactamente el funcionamiento que, que va a tener. Eh, no, hay, no hay traducción ahora mismo de, de las habilidades. Pero bueno, serán, supongo, caballería, arqueros, e infantería, como siempre. Porque esto es dinamita y no, no, tengo, no lo tengo traducido. Y este será el mapa. Pues bueno, más o menos tiene una pinta que sea más o menos como el campeones de Olimpia. Un poquito diferente, quizá más, más sencillo. Bueno, no sé, algo así. Pero bueno, es un mapa y un mar. Y da las recompensas. Y luego lo que sí que es interesante es esto, es el museo. Tenemos un nuevo edificio. Un nuevo edificio que bueno, tendremos distintas cosas que podremos añadir. Por ejemplo, aquí Natterfield, que resulta que se será gratis. Para Telfysic lo darán pero las demás habilidades tendremos que conseguirlas nosotros. Y aquí el nuevo mapa del Kobeca. Tenemos un nuevo mapa que como veis eh, la estructura, las estructuras cambian porque habrá, habrá un, partes que están divididas, como veis, por muros que habrá que, que entrar y lógicamente conquistar esa zona para conquistar esos, eh, esas estructuras. Entonces, bueno, eh, también hay cambios en la Liga Osiris, pero eso ya es para los que lleguen a las finales, que han mejorado los premios. Mejoran los premios y, y básicamente es eso. Los que lleguen al final, los 72 mejores, pues, eso sí que van a obtener mejores premios que nosotros, pues, eh, por ejemplo, no vamos a obtener porque estamos fuera de los series, Quizá tendrían que ampliar un poquito más eso. Y los comandantes nuevos, que son estos, estas son las habilidades, lógicamente están en dinamita eh, Yo las he traducido en el vídeo anterior al, al español y aquí los voy a mostrar enseguida, seguido a este vídeo, voy a mostraros las habilidades en... Eh, inglés. Bueno, aquí eh, esta es la foto de los, los barcos. El barco, aquí habrá distintas habilidades que por lo visto no necesitarán recreación de furia. Y, y bueno, pues eh, será un evento que habrá que probarlo. Aquí, como veis, pues está infantería, arquería y caballería. Veremos a ver cómo funciona este evento. Esperemos que de algunas culturas no he visto que vayan a dar, como el campeones Olimpia, que por lo menos te llevas dos. Bueno, en este caso no. Este es el barco. Este es el mapa del nuevo KVK que tendremos. Como veis, eh, es un mapa diferente y habrá cuatro, cuatro coaliciones. Me parece mejor. Me parece mejor que haya un cambio de, del sistema que estaban llevando de los KVKs y, y así, pues algo novedoso. Habrá que ver cómo funcionan esas partes, qué es lo que dan las estructuras, qué bonificaciones, porque las es que tiene una pinta, puede ser muy, muy interesante. Y como veis, hay una parte que está muy abierta. Como veis, que, que ya no hay, ya no hay eh, divisiones. O sea, por ejemplo, está todo abierto y se puede llegar de una esquina a otra de un campamento. Por ejemplo, el campamento de agua al campamento de tierra podría llegar. Podría llegar perfectamente. O sea, no hay ninguna estructura que, que nos frene. Eh, entonces es, se ve que solo hay ciertas, ciertas partes que están cerradas por, por montañas. Pero mm, hay mucho campo que o sea, podríamos, podríamos llegar a. Al, al campamento de, de tierra con... Pues parece con facilidad porque quiero decir no hay, no hay nada que nos separe ahora con, ninguna, con ningún campamento con una coalición así que bueno eso es una mecánica diferente algo interesante y eh, bueno estas son las estructuras de las que estamos hablando serán murallas que están eh, cercando pues unas estructuras estas estructuras nos darán lo que sea bonificación de algo no sé exactamente de qué pero eh, como veis eh, fuera de ahí fuera de esos márgenes pues está todo está todo limpio entonces podemos llegar no hay, no hay nada que nos frene por ejemplo para ir a, contra la coalición del de, de norte si fuéramos nosotros por ejemplo la de agua entonces eh, va a ser va a ser interesante este nuevo KVK tiene muy buena pinta y aquí os voy a mostrar ya las habilidades de caballería de los nuevos de caballería aquí los tenemos eh, estas son las habilidades en inglés de los comandantes. Que ya los he comentado antes, previamente, en el vídeo anterior de, eh, de caballería de, en, inglés, eh, perdón, en español. Entonces, bueno, estas son en inglés. Este es Beltrán. Ya tenemos aquí las habilidades. Como veis, las he nombrado en el vídeo anterior. Podéis verlo. Os dejo aquí el enlace. Y estas son las habilidades de Nevsky. Que a mí me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo este comandante. Creo que, que va a ser una máquina en campo abierto. En rally, eh, pienso, pienso que Chanyu Nevsky o, o Chandra Nevsky podría ser también muy bueno. Quizá. Es que Chandra tiene mucho daño. El 40% de daño de Chandra creo que ayuda mucho en el rally. Además también aporta salud, que aporta 20%. Más, más este comandante, Nevsky, también aporta la salud 20%. Es que, claro, aumenta mucho la salud, es un valor muy importante y creo que en rally puede ser muy bueno este comandante. Es bastante tanque también y le va a ayudar a, a Chandra que no tiene defensa. Entonces, yo creo que Chandra Nevsky puede ser una gran pareja para rally. Eh, Nevsky... O Changyu de primero. Chan, no sé si Changyu o Neski de primero, pero bueno, con ambos, ambos comandantes juntos, pues creo que pueden ser también buen rally. Changyu, Neski o Neski, Pero quizá Chandra, Neski sea una opción mejor. ¿Por qué digo Chandra de primero? Por el tema de que aumenta el daño 40%. Entonces, como tiene ese daño, quizá pues vaya a ser mejor eh, de primero. Chandra, no lo sé, ya veremos. O, o Nevsky Chandra y por árbol de habilidades podría ser. Pues bueno estos son los comandantes. Los dos comandantes yo desde luego iría por Nevsky porque me parece un, un gran comandante tanto para campo abierto como para rally. Y Beltran las que sí que me ha gustado. Beltran sí que lo veo muy bueno para defensa pero no sé si va a mejorar realmente a Gisun sin como pareja de de Yawiga. Lo veremos, lo veremos, pero. Pero bueno, en principio, pues no sé. No, no, no lo acabo de tener claro que. Que comandante eh, va a ir mejor con Yagüiga. Yo pienso que Jason sin es, es un grandísimo comandante. Además, lo bueno que tiene es que se puede meter cualquier tipo de tropa sin que pierdas bufos. Y con. con Beltran, claro, junto con yahuiga tenía que ser exclusivamente con caballería. Entonces, bueno, eso también es un problema a la hora de que alguien meta tropas que no. Que no sean las correctas. Estos son, los, estos son los comandantes. Me ha gustado mucho. Y desde luego, pues yo voy a por, a por ellos. Sobre todo a por beltrán Que saldrá. Beltrán. Eh, perdón, que saldrá en, en rueda. Yo voy a por a por Neski. Y Beltrán saldrá en el MG. Y bueno, en principio será para. Para ir con, con Yaguga, también es verdad que veo bastante a Beltrán por la árbol de defensa que tiene. Veo a Beltrán como pareja de, con Neski en campo abierto. Beltrán-Nesky podría ser una pareja también bastante tanque. Y, y podría ser interesante en ese sentido, no para hacer daño, sino por, por tanque. Como, como hay parejas de infantería, pues bueno, una pareja digamos más parecida a lo que es infantería, ¿no? En campo abierto, que sería Beltrán-Nesky. Podría ser. Lo veremos, desde luego haremos pruebas, lo, lo miraremos siempre. En cuanto salga, eh, lo primero que vamos a hacer van a ser pruebas para eh, ver con qué parejas va mejor. Y, y bueno, como siempre, darle like, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo.